¿Cuál de esas cuatro alternativas es la expresión de la función que está conectada con esta gráfica? Y tú dices, ok, vamos a ver con las gráficas de funciones elementales cuál se parece a esta que tenemos acá. Pausa tu video y ya vamos a empezar. ¿Listo? Vamos. Ok, si vemos las alternativas, tú dices que la B se descarta de una vez. ¿Por qué? Porque la B es una función cuadrática. X al cuadrado más 1 tiene un comportamiento parabólico. Y esto no tiene un comportamiento parabólico. Después dice, bueno, esto parece una exponencial. Sí, pero la exponencial original, la original, la que no acepta imitaciones, ¿ok? Sería esta de acá. Pasa cerca del 0 y empieza a subir. ¿Y por qué punto pasa? Por el 1. Ah, entonces esta se parece a esa. Quiere decir que casi, casi podemos tener como una conclusión que la A no es. ¿Por qué? Porque esa sería, esta de aquí sería la del 2 elevado a la X, intacta, que la base puede ser cualquier número elevado a X, daría esta gráfica. Si tú le llegas a sumar 1 a la variable, acuérdate que es moverla a la izquierda o a la derecha, a la variable. Conclusión, tú aquí no estás moviendo a la izquierda o a la derecha esta función, estás más bien subiéndola, ¿de acuerdo? Entonces, la A se descarta, la B se descarta porque no es parabólica, la D se descarta porque tener la suma aquí de la variable, al sumarle la variable un número, se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ser x más 1, se movería hacia atrás y la gráfica iría más hacia la izquierda. Ahora, mira lo que tenemos aquí arribita. Si tú pasaras una línea aquí, así, mira que es como si esa gráfica la subieran una unidad. La subieron hasta el número 1, porque antes si pasaba por 1, ahora está pasando por el 2. Conclusión, la expresión que permite conseguir entonces esta gráfica sería agarrar a la función original 2x y a la función sumarle 1, que hace que la subas, y por eso sería en ese caso nuestra función f de x, que es lo mismo que colocar aquí una y, ¿ok? Entonces, esta sería nuestra función. Y con eso cerramos el análisis para este gráfico. ¿Queda claro? Ok, vamos al siguiente ejercicio. Chao.